Bien, entonces vamos a ver desde el versículo 10 la orden del soldado. Y la orden que el soldado tiene es fortalecerse en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Pero no solo eso, dice la Biblia, sino que dentro de la orden del soldado, el versículo 11 habla de vestirse de la armadura de Dios. Y algo interesante es que habla de toda la armadura, ¿sí? Con el desafío de no dejar nada de lado. Después, habla de el enemigo del soldado. ¿Cuál es el enemigo? Versículo 11, la parte B. El diablo y sus estrategias. También tenemos la guerra del soldado. ¿Cuál es? No es una guerra humana, no es una pelea callejera, no es una pelea cuerpo a cuerpo, es una pelea, es una guerra espiritual, dice el versículo 12. ¿Cuál es el deber del soldado? ¿Cuál es nuestro deber? Como soldados de Jesucristo, tomar la armadura de Dios para poder resistir. ¿Para qué? Poder resistir en el día malo, para poder estar firmes. ¿Sí? Versículo 13. Y luego habla de la armadura de Dios, la armadura del soldado. Y ahí tenemos, que es lo que vamos a aprender durante estos domingos, el cinturón de la verdad, versículo 14. La coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y eso es lo que tenemos como soldados, el desafío de tomar cada una de estas armas que Dios ha provisto para esta guerra espiritual, que no debemos menospreciar, que no debemos menospreciar. Bien, entonces, ¿cuál es el versículo de esta mañana? Efesios capítulo 6, versículo 14, que dice, estad, si lo querés buscar ahí en tu Biblia, así me acompañás con la lectura. Dice Efesios 6, 14, comenzando a describir la armadura del soldado. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice también el mismo versículo, pero en la traducción NBI. Lo mismo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Nuestro desafío en esta mañana va a ser aprender cómo tener victoria en mi vida. ¿Cómo tener victoria en mi vida? Fíjate el comienzo del versículo. ¿Cómo comienza? A ver, ¿quién lo puede leer en voz alta? Las primeras tres palabras. Dice, estad pues firmes. Estad pues firmes. Ese es el propósito, ¿eh?, del contexto. Y Dios quiere eso para nosotros, ¿eh? Que estemos firmes y que no caigamos derrotados en esta batalla. Por eso Él ha provisto para cada uno de nosotros la armadura. Y cada una de sus partes son importantes. Dos vamos a ver hoy. Quiero contarte que Dios no quiere que sus hijos sean inestables, fluctuantes, inconstantes, cuando enfrenten los engaños y ataques del maligno, sino firmes. Para eso tenemos que entender de qué se trata cada una de las partes de la armadura, considerarla, cómo puedo tomarla para mi vida, como un soldado de Jesucristo. También podemos aprender que el resultado del enfrentamiento debe ser que Satanás y los suyos huyen frente a la firmeza del cristiano, armado con la armadura de Dios. ¿Eh? Como diciendo, no, es increíble, le tiro dardos, pero ahí está este cristiano, ¿eh?, con la armadura de Dios, resistiendo en los ataques del diablo, del enemigo, de sus estrategias. Esto es importante. También podemos saber y tener en cuenta que la firmeza no es una opción. Dios no quiere que seamos cristianos que andemos un día, una semana bien, otra semana mal, ¿eh?, una semana bien, otra semana mal, ¿eh? No es esa la idea de la vida cristiana. No es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso tenemos que ubicarnos, ¿eh?,
ubicarnos en lo que Dios quiere para nosotros y poder entender bien qué es lo que Él está pensando y cuáles son las armas que Él ha provisto para defendernos. Un cristiano no tiene la opción de ser fluctuante si va a ser obediente al mandato de la palabra de Dios. Ahora, me gustaría preguntarte, tal vez te lo estás preguntando, ¿por qué luchar por mantenerme firme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué luchar en esta batalla? Tal vez pensás, bueno, más cómodo sería no luchar y bajar los brazos. ¿Es eso lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué meterme en un problema? ¿No? ¿Para qué? Si la guerra es acá, yo mejor estoy en otro lugar más cómodo, fuera de esta guerra. Pero quiero decirte, mi amigo, que es importante porque Dios quiere utilizar tu vida. En esta vida corta, es transitoria, Él te quiere usar. Qué increíble es eso, ¿no? Que Dios pueda usar personas imperfectas. Pero Él, así como sos, pues, pero yo no sé hablar. Yo no soy muy, no soy muy despierto. Pero Dios quiere usarte porque vos tenés cosas especiales que Dios te dio y Él te quiere usar. No importa cuál sea tu cultura, no importa cuál sea tu posición económica, Dios quiere usarte porque Él te creó y eso es especial para Dios. Y estoy hablando de todos, ¿sí? No estoy hablando de algunos, sino que todos son personas que Dios puede utilizar como soldados en esta batalla. Y te digo una cosa, ayer vimos acá, tuvimos un soldado de Jesucristo, un hombre feliz, con 70 años, grandes proyectos para Dios, disfrutando y contando cómo va enfrentando en la batalla que Dios tiene para él y cómo Dios lo ha utilizado. Ese tiene que ser nuestro anhelo, que nuestra vida sea utilizada por nuestro Creador, que podamos levantarnos y decir, Señor, acá está mi vida, quiero que me puedas utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te quiere utilizar. ¿Por qué también? Porque nunca vas a poder y voy a poder conocer la vida abundante si vivo continuamente derrotado o si soy indiferente a esta lucha. Un cristiano indiferente no va a ser feliz en su vida aquí en la tierra. Por eso, mi amigo, ¿querés ser feliz? ¿Querés ser un hombre satisfecho? ¿Un hombre completo? Bueno, tenés este desafío de mantenerte firme en la batalla, ¿sí? Tené en cuenta esto es importante, es de poder que tus días vayan avanzando y que vos puedas tener guardado en tu corazón la importancia de mantenerte de pie en esta batalla. Y que no te dé lo mismo estar de pie que estar tirado. No es lo mismo. No es lo mismo. Un hombre, aunque esté en medio de una guerra y esté peleando, realmente va a encontrar la satisfacción de ser un hombre o una mujer satisfechos y completos. Esto es importante. También, como decía, este también será una persona realmente feliz. También anoté aquí. Será un gran testimonio para sus hijos, sus nietos, para la otra generación. ¿Sí? Y esto es importante también. Digo que es importante porque estamos en tiempos donde si nosotros en este momento no hacemos una convicción de esto, que esto es importante, vas a ser una presa más fácil de atrapar por los dardos de Satanás. Y esto es importante que lo tengas presente en tu mente y en tu corazón, que lo entiendas y que lo guardes. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, en medio de la guerra, donde soldados van sacándose la armadura de Dios. Y no tienen la visión, o no se dan cuenta del daño que se están haciendo. Aún hermanos muy queridos por nosotros, que vemos cómo han luchado para Dios y cómo Dios les ha bendecido. Vemos cómo han formado sus familias. Vemos cómo han educado a sus hijos.
Pero vemos que en este tiempo el dardo del enemigo ha penetrado en su vida, producto de bajar los brazos. Y eso es triste. Pero no es triste porque... Es triste por la persona, porque eso luego tiene una consecuencia. Pienso en uno de los chiquitos que venía hasta hace poco con sus padres, verle aquí, alabar al Señor. Y decíamos ahí como él, ahí alababa, y estaba ahí cantando al Señor. Y veíamos su corazón. Bueno, sus padres han decidido sacarse la armadura. ¿Y qué va a pasar con él? Cuando tenga 13, 14 años y no tenga la posibilidad de enfrentar los dardos del diablo, ¿qué va a hacer? Seguramente vamos a tener el deseo de decir, uy, ¿qué hice? Pero muchas veces las consecuencias no se pueden evitar. Por eso, mi querido amigo, es importante que entiendas y consideres que estar firme no es una opción. Es algo que va a ser en beneficio de tu vida y de la vida de las personas que están a tu alrededor. Cuidado, si el diablo ahí te está susurrando, enviando dardos para destruir tu vida, de tener, estar bien agarrado, agárrate bien a la armadura de Dios, no la sueltes. Ahora quiero dejarte dos desafíos. El primero es: no bajes la guardia, mantenete firme, no te saques la armadura, porque ahí es donde vas a ser presa del diablo. ¿Qué decía el versículo? Si lo podemos leer, Efesios 6:14. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Justicia, ¿sí? Otra propuesta, otro desafío, es indispensable que tomes la verdad y la justicia para tener victoria en tu vida. Estas son las dos armas provistas que vamos a en la que nos vamos a concentrar hoy. Los próximos tres domingos vamos a seguir viendo las otras, pero hoy tenemos que saber que es indispensable de tomar esta armadura, que es el cinto de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Querés hacerlo? ¿Soñás o pensás o anhelás tal vez que tu vida sea así como la del apóstol Pablo, diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla? Qué lindo, ¿no? Que nos podamos proyectar de acá a unos años, hasta el tiempo que Dios nos tenga para nosotros, y poder decir y poder escribir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera y estoy de pie todavía, gracias al Señor. Hermano querido, que sea este tu anhelo, que sea este tu convicción, ¿sí?, en medio de esta batalla espiritual en la cual estamos como soldados de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es indispensable tomar o tener la verdad y la justicia para tener victoria en nuestra vida? En primer lugar, a ver si tenemos ahí. Ahí está, en primer lugar, porque la verdad te sostiene y la verdad te da seguridad. La verdad te sostiene y la verdad te va a dar seguridad en tu vida. ¿Saben? Pero acá habla de el cinturón. Y el cinturón era un cinto ancho que el soldado se ponía antes de ir a la batalla. Se ponía ahí su vestidura. ¿Y qué? ¿El cinturón para qué servía? Para sostener esa vestidura, Y también no solo para eso, sino para sujetar su espada. El cinturón le daba seguridad al soldado en la pelea. Y eso es lo que hace también el cinturón de la verdad en nuestra vida. Nos da confianza. Cuando estamos, esa verdad está basada en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Le doy un testimonio. A mí la conocí al Señor Jesucristo a los 17 años.
si es por mi forma, por mi carácter, he sido siempre una persona insegura, una persona por ahí dudosa, pero la verdad de la palabra de Dios ha traído estabilidad en mi vida, me ha acomodado los pensamientos y me ha dado seguridad y sostén, seguridad y sostén. Y agradezco a Dios, porque Dios a través de su palabra, no a través de mi sabiduría, me ha ayudado a poder avanzar en mi vida cristiana, paso a paso, sabiendo que la verdad es un sostén y que es una seguridad para mi vida. ¿Saben qué importante es eso, no? No plantear nuestra vida de acuerdo a nuestros conceptos humanos, que son limitados, sino poder basarlos en la palabra de Dios, en la Biblia. Quiero decir también, porque ahí habla de la verdad, y es la primera cosa que se menciona, ¿no? Como algo importante que tenemos que tener todos, todo soldado que va a ir a la batalla. Y acá la verdad, habla de la verdad de la palabra de Dios, pero esa verdad aplicada a nuestra vida. Porque yo puedo conocer la palabra de Dios, puedo memorizar la palabra de Dios, pero si yo no practico la palabra de Dios, no va a ser eso un arma de protección y de seguridad en mi vida. Por eso es importante que seamos soldados sinceros, transparentes, genuinos delante de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? De que nuestra vida no solo conozca la verdad, que es importante, sino que podamos vivir la verdad de lunes a lunes. De lunes a lunes, soldados sensibles a la verdad, que van planteando su vida en cómo aplicar la verdad todos los días de su vida. No como una piedra que les cuesta, como una carga, sino disfrutando la verdad, porque sabiendo que la verdad nos sostiene en un mundo de tantos conflictos, como era en tiempo de los efesios. Ellos eran una ciudad enorme, donde había idolatría, donde había inmoralidad. Y justamente Pablo dice a esa gente que también vive como nosotros, en un mundo cambiante, con un montón de cosas que van en contra de Dios, basar nuestra vida en la verdad. Basar nuestra vida en la verdad. La verdad nos da, nos ayuda a no ser inestables. Me gustaría que me acompañes a leer Efesios capítulo 4. Ahí nomás, cerquita. Versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Después dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me gustaría mencionarte algunos aspectos de la verdad, que podamos aplicarlo en nuestra vida de todos los días. ¿Pensando en qué? En que nuestra vida y cada uno de nosotros lo comparo con un auto de Fórmula 1 que está en medio de una carrera, pero que de vez en cuando tiene que entrar a boxeo. ¿Y qué tiene que hacer en boxeo? Ajustar algunas partes de su vida. No quiero contártelo para que te sientas mal. No es ese el objetivo. Pero sí para que la palabra nos sirva a cada uno de nosotros en relación a la verdad, para que podamos evaluar nuestra vida, evaluar nuestro corazón y ver en qué cosas podemos ir retocando y ajustando para seguir adelante en esta carrera, para estar de pie en esta batalla. Un aspecto que me gustaría que tengas en cuenta sobre la verdad. ¿Sabes? En primer lugar, cuando estoy engañado en un camino parecido a la verdad. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
Porque recuerden que el versículo ahí también en Efesios dice que nuestra lucha es contra, ¿con quién dice? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nosotros sabemos que el diablo es parte de esta lucha, y la Biblia dice que él es el padre de mentiras y él es ángel de luz. Entonces, uno de los cuidados que debemos tener es tener cuidado de no entrar, de no estar en un camino parecido a la verdad, sino en la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un tiempo, tal vez no te pase, pero lo quiero mencionar porque te puede ayudar, tal vez para hablar a otro, por ahí te esté pasando, y sí te pueda, para que tengas cuidado con esto. Estamos en un tiempo donde antes la estrategia del diablo era perseguir a los cristianos. Hoy la estrategia del diablo es confundir a los cristianos. Entonces, ahí vemos que se levantan diferentes pensamientos humanos que están fuera de la palabra de Dios. Pero por personas que dicen ser cristianas, ¿sí? Y dicen creer en la palabra de Dios. Pero está ahí lo importante, es ver si realmente lo que dicen o lo que me enseñan o lo que escucho está basado en la verdad. ¿Por qué? Porque si estoy en un camino parecido, porque esto es la verdad o no es la verdad. Pero si yo ya me posiciono en un camino equivocado, ya no tengo, es como que comienzo ya torcido. Y los resultados que voy a tener siempre van a ser torcidos. Saben que una de las cosas que tenemos que tener cuidado, creo que estamos en un momento donde el cristianismo basa su vida cristiana en sus emociones, ¿no? Uno tiene que tener emociones, pero emociones sin conocimiento de la palabra hacen un daño terrible. Y continuamente por ahí nos visitan algunas personas, hermanos, que vienen por ahí de iglesias basadas en las emociones, pero sin la palabra de Dios. Un daño terrible, terrible. De todo hemos visto. Personas que dicen, yo desde chiquito iba a la iglesia. Y uno le pregunta, ¿y si hoy te toca partir para la eternidad? ¿Dónde vas a ir? Ah, no, eso, la verdad que no tengo ni idea. Pero, ¿cómo idea? Eso es la base de todo. Entonces, si estuviste toda la vida en la iglesia, entiendo, o sea, te han engañado. Porque no te han dicho lo primero, que para construir un edificio uno necesita un fundamento. Y ese fundamento tiene que ser Jesucristo a través de la fe, reconociendo mi condición de pecador delante de Él. Entonces, ya comenzando mal ahí, ya no se puede esperar, ¿entienden? Uno comienza desviado y va a terminar mal. ¿Qué pasa ahí? Cuando no basamos nuestras creencias en la verdad de la palabra, y no conocemos la verdad de la palabra, eso va a producir cristianos raquíticos. Raquíticos. Por eso, mi querido, es importante que vos bases tu vida en la palabra y no en las emociones, y que estés ahí colgado en la gloria, pero acá en la tierra, ¿sí?, tener un desorden en tu vida, ¿sí?, que nada tiene que ver con lo que la palabra, la verdad de la palabra dice. Recordá que estamos hablando de un cinturón que es la verdad que sostiene, que me da seguridad, pero una verdad aplicada en mi vida. ¿Se entiende? Pero ¿cómo voy a poder aplicar si no conozco esa verdad? Si no sé cuál es la verdad. Eso tenemos que tener cuidado. Tenés que tener mucho cuidado, ¿sí?, de no caer en personas que te entretengan, sino realmente de basar tu fe en la palabra de Dios. Esto es lo que va a ser el sostén. Esto es lo que te va a dar seguridad. Esto es lo que te va a enseñar a ser un esposo, a ser un padre, a ser un cristiano, a ser un empleado, a ser un siervo. Es
la palabra de Dios. También en el grupo pequeño nos llegan así personas que vienen. ¿Y qué vemos? Son personas que tienen que estar todo el día en la iglesia, porque necesitan ahí foguear sus emociones todo el día. Pero no es así, ¿entienden? Uno tiene que venir a la iglesia, pero no tiene que foguear su vida con la palabra. Eso te va a dar estabilidad y va a hacer que no seas un cristiano raquítico. Y eso es lo que tenemos que buscar primero en nuestra vida y después en la vida de nuestros hijos. También de poder sentarnos con ellos, leerles historias bíblicas y ver de qué manera lo que leemos y lo que aprendemos lo podemos aplicar en nuestra vida. Tenemos también, de esto uno puede contar un montón de historias. También recuerdo otro muchacho que lo he ayudado mucho, que él viene a la iglesia más o menos, y con penas lo digo, cada 5 años, ¿sí? Él viene. Está un tiempo, claro, como él aprendió otra cosa, de estar ahí, ¿no? Llega un momento que no se encuentra, ¿entienden? Pero nunca se va a encontrar si él no saca de su estructura todo eso basado en emociones, ¿entienden? Y uno puede ver en la vida de él, pero también en la vida de las personas que viven así, que se les cae todo, porque no hay consistencia en su vida, ¿entienden? Por más que tengan la costumbre de ir cada domingo a la iglesia y de tener las costumbres cristianas, si uno no basa en la palabra, no hay forma. No hay forma. ¿Entienden? Bien, pero quiero hablarte de otra cosa, también importante. Cuando conozco la palabra, pero no la practico. Eso nos puede pasar y nos puede pasar, tal vez, es algo que está más propenso a nuestra forma de culto y de entender, ¿no? Que también tenemos que tener un cuidado. También tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra vida, sobre lo que sabemos de la palabra, pero lo vamos dejando de lado, pensando que no va a pasar nada. Pero si yo voy dejando aspectos de la palabra, tal vez no respetando a mi esposa, tal vez teniendo malas actitudes, contestando mal, o conociendo la palabra, sabiendo lo que Dios quiere, pero tomando algunas cosas de la palabra y las otras dejándola de lado. En eso tenemos que tener mucho cuidado también. Sobre todo también las personas que hace mucho tiempo venimos a la iglesia. De entrar en una religión, de no darnos cuenta y no tener esa sensibilidad de saber que hay cosas que están pasando en nuestra vida que la palabra, que van en contra de la palabra, y que la palabra la está marcando en nuestra vida. Y capaz que nosotros en nuestro interior somos tentados a decir, pero bueno, esto lo voy a dejar de lado, esto sí voy a aplicar, pero esto no, esto sí, pero esto más adelante, esto sí, ¿no? Las cosas que veo, las cosas que hablo, ¿sí? Las cosas que hago, ¿entienden? Los negocios en los cuales me meto, un montón de cosas. Las amistades en las cuales me rodeo, que por ahí uno dice, cuidado, la palabra está diciendo, semáforo en rojo, ¿viste? Y me dice, no va a pasar nada. Son como ese que uno escucha historias de los aviones, ¿no? Que a veces los pilotos, las luces se les prenden y los pilotos no le prestan atención. Y bueno, y ahí vienen las tragedias. Mi querido hermano, quiero animarte a que podamos reflexionar en nuestro corazón sobre la sensibilidad que tenemos de las cosas que sabemos de la palabra de Dios y las estamos dejando de lado. Aunque sean cosas pequeñas, pero son importantes. Las caídas comienzan con esas pequeñas zorras que se van metiendo en nuestra vida y de a poquito van carcomiendo, de a poquito las bases, hasta que te van a golpear. Por eso es importante ser sensible. Ser sensible a la palabra. Me gustaría compartir unos versículos. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Le voy a pedir a otra persona que busque Mateo 28, 19 y 20.
Santiago 4:17. ¿Quién lo puede leer? Y a pesar de hacer lo bueno y no lo hace, de este pecado. ¿Podemos leer, Nico, ahí 1:22 también? Capítulo 1, versículo 22 de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. No que tenemos que ser conocedores de la palabra, pero tenemos que, lo que Dios quiere es que seamos practicantes de la palabra. Practicantes. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Un texto que usamos mucho, pero solo el 19. Pero también el 20 es importante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate qué importante la comisión del Señor. Ser discípulo, enseñándoles, que se llenen la cabeza de información. No, que guarden todas las cosas, que las guarden. Y me gustaría hacer hincapié en este punto. Porque por ahí podemos estar nosotros, que nos gusta la palabra, nos deleitamos con los mensajes, pero cuidado y guarda con acostumbrarnos solo a deleitarnos en la información. No, ese es el objetivo. La información tiene que seguir su camino. Si vos trabas ahí la información, ¿qué te vas a hacer? ¿Un orgulloso? Como un fariseo. La palabra tiene que correr y no estancarse en nuestra mente. Entonces, lo que tenemos que apuntar, y nuestro objetivo siempre para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, y cada vez que podemos compartir la palabra con otros, apuntar a la obediencia, a la verdad puesta en práctica, no a la información, y llenarnos la cabeza de información, pero nada de práctica. No, es la práctica, ser hacedores de la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no está bien. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden. Recordá esto, y quiero que hagamos hincapié en esto, que tengamos esto como objetivo en nuestra vida, cuando abrimos la palabra, para nuestra vida, nuestro devocional, no solo informándonos, no solo, wow, qué bueno lo que dijo, impresionante lo que dijo, fue tremendo, mirá lo que dijo, tremendo lo que habló, lo que contó. Bueno, ¿y qué voy a hacer con eso en mi vida? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Es eso lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Por eso, tengamos cuidado de no exaltar en demasía la información, sin pensar en cómo voy a vivir todo eso que estoy aprendiendo. Porque lo que Dios quiere es que lo pongamos en práctica, ¿sí? Así que ese es nuestro desafío, la verdad. Otra cosa que quiero también animarte. Ahora hay una corriente, y varios cristianos están ahí debatiendo sobre eso. No es algo que nos pase hoy en la iglesia, pero lo voy a aplicar también en otras cosas. Que es a través de una doctrina que la llaman la doctrina del calvinismo, ¿no? Y están ahí tirándose con todo lo que tienen, ¿no? Pero uno ve algo, y yo se lo escuché el jueves a Don Fanny, que realmente me parece así, porque uno lo ve eso, cómo están defendiendo a rajatabla pensamientos y posturas y doctrinas y verdades, pero sin tener en cuenta otras cosas fundamentales, que es el respeto al hermano, es el amor al hermano, ¿sí? Y tantas otras cosas, que a veces por defender mi verdad, me olvido que hay otras cosas también importantes que la palabra me dice, y son básicas, ¿sí? Para tener en cuenta. Lo podés aplicar como empleado, lo podés aplicar como estudiante. No, es mi verdad,
Bueno, pero tu verdad no tiene que pasar por alto las verdades básicas de la palabra de Dios. Tal vez como hijo. No es así. Es mi verdad. Una vez Flor nos dijo, era chiquitita. Y estábamos, mira Flor, la que corre, considera esto. Bueno, esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. No, muy inteligente la Flor. Y ahí vamos ahí. Y ahora unos 6 añitos. Pero no, acá no es que hay muchas verdades. Acá hay una verdad. Y es la verdad de la palabra de Dios. Porque si una esposa se planta ahí con su esposo, no, esa es mi verdad. Vos tenés tu verdad. Pero la Biblia que dice que debo que seguir a mi esposo, respetarlo. ¿Sí? ¿Entienden? Si un varón con la verdad le trata mal a su esposa, pero vos, ¿qué te pensás? ¿Qué sos? ¿Qué aquello? ¿Qué qué? Porque yo tengo la verdad. Está bien, pero hay otra verdad. Que es respetar a tu esposa. Que es amarla, es cuidarla, es enseñarle. También. Entonces, cuidado. Cuando mi verdad, la verdad por la que lucho y peleo, ¿sí?, no me tape los ojos de que hay otras verdades también que son muy importantes. Y te digo, esto es algo que nos puede pasar a todos, ¿eh? No es que hablo de un lugar, yo tengo mi auto de Fórmula 1 que anda bien. No, también. Hablo de la palabra, hay que entrar en boxer y ajustar. ¿Sí? Eso es lo lindo de la palabra, ¿no? Que nos ayuda a crecer, ¿sí? Como dice el versículo que habíamos leído en Efesios capítulo 4, versículo 15, que es, dice, crezcamos en la verdad, ¿sí? Entonces, amigo, vamos a tomar ese cinturón, lo vamos a ceñir ahí a nuestro, acá, a la parte de la cintura, para que sea sostén de mi vestidura, ¿sí? Para que también sea la verdad una seguridad en medio de tantos conflictos y de tanta inestabilidad. En segundo lugar, ¿por qué decíamos no solo la verdad, sino también la justicia? Y la justicia, tenemos ahí el elemento del soldado que es la coraza. ¿Sabes? Ningún soldado salía a la batalla sin su coraza. Su coraza, como vimos en el video, era un arma que le cubría, ¿sí?, arriba de su túnica, le cubría su pecho y le cubría su espalda. Muchas veces era de un material de cuero, otras veces era de metal, pero ahí estaba, cubriendo los órganos vitales para la vida de un soldado. También es muy importante la coraza, y esta es la coraza de justicia. Ahora, ¿de qué nos habla la coraza de justicia? La coraza de justicia nos habla de nuestras acciones, nos habla de la rectitud. Cuando cada uno de nosotros somos obedientes a la palabra, la verdad surge de nuestro interior y se manifiesta muchas veces también en nuestra práctica, pero la rectitud es algo parecido, es algo que habla de cosas externas que las personas pueden ver en nosotros. Aquí la justicia tiene una connotación de rectitud, una sola dirección, una sumisión sin doblez a la voluntad de Dios, una justicia práctica que surge de una existencia vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Eso nos va también, en medio de la batalla, va a proteger nuestra vida de los dardos del diablo, de dardos de acusación, dardos de un montón de cosas que quieren destruir nuestra vida, que tienen que ver nuestra armadura, esta parte de la armadura, con la integridad, con la rectitud. Y también eso es algo que no tenemos que dejar de lado, que también es algo importante en nuestra vida. Ser hombres y ser cristianos rectos, sin menospreciar lo que la palabra dice. Ahora, te vuelvo a repetir, no tomes esto de la rectitud como una cosa, como una roca pesada. No, esto es lo que Dios me pide, no lo puedo hacer. No, la rectitud es algo que es bueno para vos y para mí. Es bueno vivirlo en nuestra vida. La rectitud va a proteger. Porque muchas veces las palabras no te van a ayudar a proteger. Sino va a ser la rectitud de tu vida lo que te va a proteger. Pues yo te puedo explicar, mirá que no, que sí, que te dije, que... Pero vos vas a creer lo que vos veas en mi vida. Más allá de que yo te quiera convencer que no, que lo que pasa, que lo que otro, que... No, está bien, pero en tu vida, bueno...
Aquí la coraza es eso, es ser hombres rectos, ser hombres rectos. Y en eso tenemos que tener el cuidado y la atención de serlo, ¿no? Y de tener la coraza como parte de nuestra armadura, que es la rectitud. En esto, ¿en qué aspectos? En tener motivos puros, ¿sí? El no tener motivos puros no nos ayuda. Cuando uno quiere anhela las ganancias deshonestas, o cuando uno anhela el aplauso de las personas, o cuando uno anhela otras cosas, ¿no? Que también van, que están fuera de la verdad de Dios. Ahí se empieza a complicar, ¿sí? Si bien uno puede mantener una vida que ha aprendido por años, ¿sí? Pero uno tiene que tener el cuidado de ser una persona recta. ¿En qué más? En tener actitudes correctas, ¿sí? En mis contestaciones, en mis... cuando nos enojamos, como decimos, cuando nos calentamos, ¿no? Uy, pero me calenté. Cuidado, tienes que ser un hombre recto, porque ahí el diablo va a llegar a tu vida y te va a voltear. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y depender del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para ser un hombre y una mujer recta. ¿En qué otra cosa? En ser obedientes, a las autoridades que Dios colocó. Todos nosotros somos hombres sujetos a autoridad. Tenemos, algunos tienen sus profesores como autoridad, no tenés que menospreciarlos, porque Dios los colocó. Otros tienen sus padres como autoridad. Bien, hay que respetarlos, ¿sí? Y es parte de la rectitud tener en cuenta eso. Muchos tienen trabajos donde tienen jefes a los cuales tienen que reportar. También la Biblia dice y nos enseña que esas personas han sido colocadas por Dios. Bueno, es parte de la vida recta de un hombre y una mujer, ¿sí? Tener respeto por las personas que... Y todos nosotros, en un área o en la otra, somos personas que tenemos a alguien como autoridad. Y todo eso es un ejercicio y es parte de nuestra rectitud. Hablar la verdad en amor, ¿sí? También es parte de la rectitud. No te acostumbres a las medias verdades, ¿eh? No te acostumbres a eso. No te acostumbres. Porque las medias verdades tienen patas cortas, ¿sí? La verdad. Aunque la verdad duela, pero anda con la verdad. ¿Sí? Con la verdad y habla la verdad. Es parte de la vida de un hombre y una mujer rectas. Sé honesto en todos tus asuntos. Sé honesto. Cuidado con los tratos raros. Cuidado con asociarte o meterte con cosas que no te van a ayudar. O estar, ¿sí?, involucrado en cosas turbias. Cuidado con eso. Eso te va a destruir. Te va a destruir. No es parte de la armadura. Tener la coraza nos habla de ser personas rectas. Rectas delante de Dios. Donde nadie nos pueda tomar. ¡Ah! Un hombre recto. Que puede caminar tranquilo. Una mujer recta. ¿Qué más? Trabajar ahí en nuestro trabajo como si Jesús fuera nuestro jefe. ¿Sí? También respetar a nuestro profesor y ser también un testimonio de rectitud, ¿sí? Servir a otros también con gozo, con alegría, pagando mis impuestos, también es parte de ser un hombre recto, ¿sí? Fíjense que no es coordinante como diciendo, mirá, qué gran cristiano, pero no paga sus impuestos. Es como que no tiene, ¿no? No hay relación, pues, ¿cómo? ¿Es un cristiano bueno pero no paga sus impuestos? No, uno tiene que ser un hombre recto y hacerlo, porque eso es lo que corresponde. Respetando las leyes de tránsito también, ¿eh? Nos habla de un hombre recto. Muchas veces me pienso, muchos de nosotros llevamos un pescadito atrás en nuestro auto. ¿Qué debe pensar la gente que va atrás nuestra, ¿no? Cuando ve ese pescadito. Este es cristiano, pero... cualquier día va a matar a alguno. No. También,
capaz que uno no se da cuenta de eso, ¿sí? Pero tiene que tener cuidado. No pagar coimas. También habla de un hombre recto. Pero, ¿y si me van a... se van a... no, se va a complicar? Coimas no. No habla de un hombre recto. ¿Sí? Así que... no coquetees, con lo que no es recto. ¿Qué dirían los padres de Omega si a los líderes de los chicos ahí que trabajan en Omega se les ocurriría hacer un juego en el segundo piso y dirían, vamos a dar un premio especial al niño que sale por la puerta trasera? Vieron que el edificio del segundo piso tiene, no está al... no sigue la misma línea que lo de abajo, sino que está un poquito más adentro. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, bueno. ¿Qué dirían ustedes si ahí los muchachos de Omega dicen, vamos a hacer un juego? A ver, ¿quién de los nenes camina por la cornisa y no se cae? El que gana, el que llega, tiene un premio. ¿Qué vas a hacer vos? Ni loco lo dejo venir a Omega. Están locos los de Omega. ¿Cómo van a hacer ese juego con mi hijo? Te digo que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. Caminamos por la cornisa. ¿Qué dirías vos? ¿Pero qué le dirías vos a los encargados? Pero mira el salón que tenés. ¿Por qué no haces el juego acá adentro? ¿Por qué lo tenés que hacer en la cornisa? ¿Por qué? Bueno, es lo que nos diría Dios a nosotros. ¿Por qué caminás en la cornisa? Mira todo el espacio que hay para... tenés un montón de cosas para hacer. ¿Por qué la cornisa? ¿Por qué? ¿Entienden? Salgamos, alejémonos de la cornisa, no vamos a caer, y eso va a destruir nuestra vida. Si queremos lo que decíamos, ¿no? Estar firmes, disfrutar como soldados, llegar al final de nuestra vida y decir, he acabado la carrera, he guardado mi fe, he peleado la buena batalla, el ser un hombre satisfecho delante de Dios. Mi querido hermano, que el cinto de la verdad y la coraza de la justicia sean elementos en tu batalla espiritual, que nunca soltemos, y que las tengamos presente cada día de nuestra vida, que sea así y que podamos aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a ver. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque, Señor, podemos examinarnos, Señor, como un espejo, y tu palabra, Señor, nos habla, nos anima, nos instruye, nos corrige, Señor, nos hace ver aquellas cosas en las cuales tenemos que ver, que prestar atención, que tener cuidado, Señor, con lo que hacemos. Sí, Señor, ayúdanos realmente a vivir la palabra en nuestra vida. Señor, gracias, Señor, te damos por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos el tiempo para saludarnos, para tomar un cafecito y también... para compartir un tiempo con los hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Hoy tenemos el culto 7:30.